cosas que más me atrae, que más me admira del Lentry, yo le observo así, de lo que yo le conozco, que es una buena persona. Este hombre tiene un aspecto y su carácter es noble, es un hombre humilde y manso, y es algo que a mí me hace bien. Me gusta mucho su carácter. Porque estoy seguro que como es un gran aficionado a la guitarra y le gusta enseñar, que es lo más importante, pues yo creo que es una garantía para los chavales que empiezan a estar en sus manos. Sí, sí. Sí, ahí en Caño Roto pues hay unos guitarristas muy buenos. Hay gente que toca muy bien ahí. De los chavales jóvenes pues yo he oído pocos, pero tengo ideas por las referencias que tengo que hay chavales que tocan muy bien. Y luego, pues, el Nani. El Nani.
Nani también tocaba muy bien, fue de los primeros que empezaron a tocar ahí en Caño Roto, fue uno de los maestros. Muy bueno, muy bueno. Se toca muy bien la guitarra en Caño Roto. Bueno, soy Gerardo Núñez, los aficionados del mundo de la guitarra me conocéis, soy de la frontera y muy jovencito me vine a Madrid, vivía en una pensión en la calle León, y entonces en aquella época pues todos los guitarristas jóvenes parábamos en un bar que se llamaba El Candela, ahí nos encontrábamos todos los jovencillos que veníamos a Madrid buscando la vida, Rafael Riqueni, ahí estaba Pepe Justicia, Paco Cruz, estaba también Ramón Jiménez, Viejí, bueno, toda nuestra generación. Pero entre toda esta gente siempre está una persona por el carácter generoso de la música, es de dar lo que él tenía dentro, que era el gran maestro que hoy conocemos como el Entry. El Entry siempre fue una persona que se caracterizó por dar todo aquello que tenía de sabiduría. Y de hecho, esta es la razón por la cual hoy tenemos este gran disco maestro de la guitarra flamenca, que es el Entry. Tenemos dos zonas muy importantes en la guitarra flamenca, que una zona es Jerez de la Frontera y otra zona es Caño Roto. Las dos mejores zonas de la guitarra. Por eso estamos aquí, mi amigo Entry y yo, representándola. Y quiero decir que Caño Roto es una zona muy importante, y más ahora, porque si en Jerez, en la escala de valores, el primer puesto lo ha tenido el cante, en Caño Roto el primer puesto en la escala de valores del flamenco hace siempre la guitarra. Yo considero que Caño Roto es la Berkeley del flamenco, de la guitarra flamenca. Con gran alegría para todos nosotros y para todos los aficionados a la guitarra, que tenemos la suerte de que este personaje, esta persona, esta querida persona, gran amigo mío, que es el Entry, pues abre sus puertas de su casa a la enseñanza de la guitarra flamenca, creando la escuela flamenca que se llama Academia del Entry, que pienso que es un lugar obligado para todo aquel aficionado a la guitarra del mundo, aquel aficionado que venga de Alemania, que venga de Estados Unidos, que sepa que en Madrid tenemos un espacio dedicado generosamente a la enseñanza del flamenco. La Academia del Entry está en la calle Camichi 25. Está en Vía Carpetana, Carabanchel. Repito, Academia del Entry. Calle Camichi 25, Vía Carpetana, Carabanchel. Así que os quiero ver todos, pero tenéis que estudiar antes, porque si no, nos vamos a dejar entrar.